The pace car is in. Ha tirado. ¿Really? ¡No! ¡Qué dormida! A ver, ha salido peor el de fuera, pero no le... Sí, le, vale, le libro al menos. Ah, no, es el quinto, de hecho, mira, es el quinto. Ha ganado un puesto, sí. Vale, calma la primera curva. Primera carrera de la semana, a ver cómo nos sale. Pues se puede ir ya a los dos primeros, ¿eh? Voy a levantar aquí, no quiero provocar paralelo, aunque ya David va a hacer una curva de mierda porque estaba ya súper fuera de línea. Toco el Q, te toco el Q, te toco el Q. ¡Ah! No ha salido con confianza ahí. A ver si puedo atacar ahora sí. ¡Uy! No sé si el segundo ha tenido un susto o no me lo he inventado. Ahora si puedo atacar fácil lo voy a hacer, pero claro, fácil no va a ser porque... No, que va. No quiero provocar cortes, evidentemente. Calma, por Dios. Muy bien, muy buena, sí señor. Muy buena, muy buena. Muy buena. Muy buena. Bueno, venga, estamos vivos. Estamos vivos, no sé cómo, pero estamos vivos. Ay, se queda David, ¿eh? Joder, que se queda. ¡Oh! Se queda adelante, están súper separados. Bueno, venga, hay que confiar. Hay que pasarle ya, ahora sí que sí. De hecho, no creo que me descienda. Mucho más rápido. Pero claro, va a estar jodido ya. Gracias. ¡Panachu! Bonito nombre. No se me defiende. Allá. Ahí, no, levanta, no, no. ¡Ah! ¡Oh, de los huevos! Bueno, pues nada, oye. Ahora sí debería adelantarle del todo. No voy a irme para afuera. Ahora, evidentemente, me arrepiento de no haberle atacado al principio, pero bueno. No quería cortar el grupo. Y adelante, parece que se va a poner yo segundo. Y aquí ya, defender, sin más. No podemos hacer nada más, salvo que adelante pasen cosas. Mira, gracias, Juanjo y Jesús. Vale, me ha hecho que tire. Pero cuidado con el de atrás, que es un flipado el de atrás. Dijo cosas feas. Ricus. Ya se lo pierdo. Bueno, como siempre, en esta curva. Vamos a hacerla. Simple y llanamente no sé hacerla. ¡No! He tenido que levantar si no me iba a la tierra. Como ha hecho el de atrás. No sé, señor Liu Dong, igual se queda sin rebufo, igual puedo hacer algo, pero va a estar difícil. You're in fourth position. Se puede hacer más tarde. A mí, mi única esperanza pasa porque yo os pilla a Dani y peleen. Pero claro, es que parece que va. Bueno, sí, va más rápido el segundo. Yo no voy nada mal de ritmo, es cierto. No voy nada mal, me da la sensación. Pero claro, ya está partido. Lo bueno es que me he ido de atrás ya. Me da un poco de miedo. Claro, si soy capaz de aguantar esta distancia y al final se juntan los de delante, pero no sé yo. En cuál y lo que nos ha metido Dani ha sido una exageración. Me sorprende ahora. Se sale, se sale, se sale. Ay, pero no ha perdido apenas, en serio. No ha perdido apenas Liu.
está viendo, se me ha ido el coche. No me he ido del todo, de Osvaldo detrás. Viendo los dipons que se está tirando, me da un poco de miedo. Obviamente no se va a tirar a un segundo, pero eso. Si me aguanta el rebufo, pues he ido más rápido que el primero en esta vuelta. Y más importante, yo se ha ido más rápido también. Ah, no, no, vale, estaba relativo tonto, ya decía yo. Bueno, ahora lo veremos. Ah, oh, pues sí. Vuelta rápida de carrera, sin rebufo, ¿eh? Necesito que yo os pille al primero. Eso lo necesito, 100%. No sé si es porque no está haciendo nada bien ahora o qué. Pero bueno, oye. Me ha quedado 4 décimas, ¿eh? Ya tiene rebufo, yo os... Oito, si le pilla, a ella pueden pasar cositas. Venga, vamos. A ver, detrás, si yo no fallo, no hay nada que hacer, evidentemente, con Osvaldo y David. Pero delante lo mismo. Vaya, está cerca, está muy encima ya, ¿eh? Ahora necesito que peleen, claro. Así no vamos a ningún sitio. Así no vamos a ningún sitio con estas curvas. Vamos, venga. No baja la primera ahí pronto. Para que el coche no se mueva tanto. Hay que bajar más tarde, si no el coche se vuelve muy loco. Pues estoy casi a rebufo, diría yo, incluso ya de Liu. Y los tres ahí muy separados. Largo el primero, vamos. ¡No! ¡No! Se ha ido largo el primero. Y yo no lo he aprovechado bien. ¡Oh! ¡Joder! Está yendo muy fuerte, es cierto. Está peleando, ¿eh? Les ha puesto ellos primero ya, ¿eh? Igual no tanto. Se ha puesto primero, o sea, no ha defendido. Daniel no ha defendido. Cosa que evidentemente es mala para mí. Que no haya defendido. Es malo para mí, se está quedando. ¡Oh! Venga, vamos. Que me creía la opción de aún pelear por la victoria. Pero algo de rebufo seguramente tenga ya. O sea, pelear por el podio, claro, estaría muy bien. Tenía rebufo porque he metido quinta ya. O sea que antes no he podido. ¡No! Ya va. Rebufo lo tenemos ya, menos del tercero. Decía que la clave es bajar a primera tarde. ¡Ah! Ahora ya se está tirando muy fuerte ya, ¿eh? Sí, sí. Tiene pinta de que puede ser pelea por el P3. Vamos a ver si lo conseguimos al menos. Buena salida ahora por primera vez de esta curva. Incidente detrás. Están en paralelo, David y Osvaldo. Viendo lo de Osvaldo me daría miedo estar en paralelo con él. Pero bueno, mi objetivo: intentar pillar la tercera ahora. Largo, largo, largo. De nuevo vuelta rápida, 3 consecutivas de hecho. De hecho, si hubiera un poco de pelea por el P1, seguramente estaría encima, pero no la hay. Me he vuelto a acercar, ahora eso sí con rebufo y eso, es cierto, y yo os adelantando. Pero claro, mira la distancia. Are you fucking serious? Veo que lo tiene puesto ahí, tiene esa frase bien guardada. Me sigo acercando incluso al primero, pero a ver, el objetivo realista es eso, el P3. Necesitaría que Daniel pillara a Josh y pelearan. Eso no pasa. Más del P3 es imposible, pero bueno, el P3 puede ser. Buena hora, buenísima de hecho. ¡Ah!
No ha sido tan buena. Claro, sí, Garabufo o Liu. Muy a mi pesar. Mal. Mal. Ha echado encima ahora Daniel, ¿eh? Bastante más. Veis la última curva, que es súper importante. Vale, bien, aunque todos los de delante también. De nuevo, vuelto a acercar y seguramente sea... No, vuelta rápida, sí, va a ser de nuevo vuelta rápida de carrera. Va a ser de nuevo vuelta rápida de carrera. Cuatro seguidas, creo. ¡No, largo! ¡No! Bueno, y el segundo también. Vale, pelea por el P2, confirmado ahora. Yo os acabo de ganar la carrera, evidentemente. Igual aprovecho ahora, vamos a ver, porque ahora por dentro no va a poder ir. ¡No! ¿En serio? ¡Empújame! ¡Empújame! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Push, push, push, push! ¿En serio? ¿Qué tengo con este P2 ahora? Pero lógicamente hay que defender ya, o sea... Mira, ha levantado. Pero claro, aquí ya... Sí, venga, venga, pero... Lo ha metido. Lo ha metido de aquella manera, eso sí. Pues lo ha metido, sí, sí. Ah, estoy jodido ahora. Así. Joder, pues lo... Paralo lo ha parado, ¿eh? Hemos acelerado un poco, es cierto, pero Paralo lo ha parado. He levantado el freno, que me ha dado miedo. ¿Y ahora a defender esto? A defender esto. La pena es eso, que no ha habido pelea por el P1, que es lo que necesitábamos. Eso es lo malo. Pero bueno. Saliendo P6, así es la vida. Venga, nos quedan dos vueltas ahora. A ver si podemos aguantar esto. Está siendo interesante la carrera, desde luego. A ver si se llega a salir Rose en vez de Dani, pues bueno, pues estaríamos los cuatro pegadísimos, pero claro, se ha salido el segundo. Pero buen comienzo, no ha acabado, calma. La carrera no ha acabado. Tengo más ritmo que los dos de atrás. Parece por la vuelta rápida es que sí. Pero eso en absoluto me garantiza nada. Y menos con esta curva que acabo de hacer. Y menos con este aborto de curva que acabo de hacer. Que no se puede entender lo que he hecho. No se puede comprender lo que acabo de hacer. Ya, pero comienzo, asumo que te referías de directo. Creo que no. Por encima, ¿eh? Súper encima ahora este hombre de nuevo. Vale, para hablar, se ha abierto, pierde bastante. No puedo repetir el fallo de la curva 4 que he hecho antes. O 3, supongo, como quieras ver. Venga, va, una última vuelta buena, vamos. Ay, me ha dejado el vértice. Joder, otra vez. Ahí viene. Madre mía. Me he dejado los dos vértices ahí, pura fantasía. Pues ahora, a ver cómo hacemos esto. Otra vez mal, otra vez mal, otra vez mal. Horrible, horrible. Bueno, ni que decir tiene lo que voy a hacer, ¿no? Ni que decir tiene lo que me toca hacer. El tema es que con la frenada que ha pegado antes el tipo, obviamente se abre. Stay on the right.
Still there, hold your line. Right side. Cuidado ahora, que no me la cite. Clear. Uf. Uf. ¡Oh, que viene! ¡Oh, que viene! No dejes el hueco. Good job, Liu. Good job, Liu. Well done, thank you. Ah, se veía venir, ¿no? Ahora, si eres clase D, por algo era. Algún tipo de explicación tenía. Algún tipo de explicación tenía, ¿no? Lo de ser clase... Es básicamente, te voy a reventar al final y no vas a poder hacer nada para... A ver, Leo, ¿qué haces cargándote a mi stream? No, de ellos tampoco... Ay, ay, no, eso no. Joder. Bueno, pues nada, empezamos la semana como acabamos la anterior, que es perdiendo a Heroitin y... Vale, así es la vida. Si alguien te va a reventar a posta como ha hecho este hombre, pues no tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer. Ahí no puedes, da igual lo que pongas. No pasa nada.